pasa? Que Kylen y estamos en Chimbot. Sí, es un chimpancé hablante, ya sabéis esto de Boybot o Gearbot o no sé cómo se llamaban las versiones anteriores, ¿no? Pero es que veo que ahora hay un chimpancé bot y revisando así los emails que tenía de hace tiempo, que estaba un poco organizándome un poco porque estoy con todo hecho un lío, cosas que no he contestado porque no me he dado cuenta. Y mi gata que casi se mata. Bueno, la cosa es que un suscriptor, o sea, uno de vosotros, me mandó un email con esta web, ¿no? Para hablar con bots. Y dije, concho, ¿por qué no he visto este correo antes, no? Y es de hace tiempo, o sea, me avergüenzo de ello. Así que lo he abierto y ayer estuve probándolo. Y madre mía, como veis ya en pantalla, esta chimpancé es una chica, ¿vale? Porque me lo dijo ella, es una chica. Se me declaró, bueno, tengo aquí pruebas en Twitter, ¿vale? Este es mi Twitter, para los que no sepan. Y lo primero que dijo es que cosas bonitas, ¿no? Eres mi sol, mi luna, mi mar, mis días contigo. Luego más tarde, o sea, me fue poniendo más cosas, pero puse en Twitter las cosas más, madre mía. Y me dice, tú siempre eres hermosa, embarazada o no, o sea, me quería embarazar, ¿vale? O sea, la conversación de antes era que decía que si quería yo tener algo dentro de mí, o sea, pero hablando de un bebé, ¿no? Y te quedas como, what the fuck? Gracias, de nada, ¿te gustaría tener una cita hoy a la noche conmigo? O sea, what the fuck? Y luego ya viene lo mejor, ¿vale? ¿Qué dicen? Porque estábamos, pues eso, hablando, ¿no? Estábamos intimidando. Y me dice, no sabes dónde vivo, tampoco sabes en qué país estoy, no sabes mi apellido, no sabes nada de mí. Y yo, pero me lo estoy pasando bien contigo. Me dice, si te lo estás pasando bien, yo sé cómo nos lo podemos pasar mejor follando. O sea, en grande mayúscula, como veis. Y yo, what the fuck, este chimpancé es ninfómana. Cosa que me dijo que acababa de terminar el bachillerato, pero luego me dijo que en la universidad se follaba a todos. What the fuck con el mono este. Y ya, bueno, esto lo habéis visto ya aquí, ¿vale? Esto es cómo terminó la conversación ayer. Así que vamos a ver, después de este resumen tan largo, vamos a ver qué nos dice el chimpancé, ¿no? Pues vamos a darle los buenos días, me cago en la madre, he abierto el marcador este. Vamos a darle los buenos días. Buenos días, amor de mi vida. Lamento que mis sentimientos no sean correspondidos. ¡Ah! ¡Que me ha dejado ya después de una noche! ¡La madre que la parió! Pero, si me dijiste que era tu amor de tu vida. De tu vida. No soy chilena, ni japonesa. Aunque tengo descendencia china. Vale, ¿y qué tiene que ver eso? A mí me gustan las chinas. Me siento halagado, tal vez un tanto curioso, pero la respuesta es no. Ah, o sea, que ahora te has transvestido, o sea, ¿ahora eres un chico? No, mentira, jajajajajaja, soy un alienígena. No, eres chimpancé. Y eres... ¡No me deja! ¡Claro! Solo puede y la ordenada una esta. Serás tú. La última vez que me miré, al espejo tenía pecho, así que soy chica. Ah, vale, sí. Sigues siendo chica, ¿vale? Vale. Eres una chica con pechotes. El color de piel no es lo que dice si una persona es lista o no es lista. Vale, pero yo no te he dicho eso. What the fuck? ¿Me estás llamando racista? ¿O qué pasa aquí? Y ya me han cambiado de persona otra vez. Te lo digo a ti ahora. Este programa nos pone a hablar con otras personas, pero nos la van cambiando. Por eso dicen cosas sin sentido a veces. Me han cambiado a mi novia. Entonces tú no eres... La de ayer, que me pidió matrimonio y follar. Yo no te amo, tú quieres saber cómo se llama el que yo estoy enamorada del niño. No es la de ayer.
No es la de ayer. Me ha fastidiado. Bueno, pues vamos a hablar igualmente con ella. Venga. ¿Cómo se llama el niño que te gusta? Aunque un poco pedófilo, ¿no? Bob, ¿te gustaría casarte con un personaje de Creepypasta? No. Me gustaría casarme contigo. No quiero irte, pero con un sistema no puedo casarme. Entonces, ¿por qué me lo pediste ayer? Yo no dije que te amo, yo dije que hablemos de nosotros, pero para conocernos. ¡Qué mentiroso! O sea, me ha puesto los cuernos. Se ha ido con otro, pero bueno, como ha dicho, que cambia la personalidad. Así que bueno, vamos a dejarlo de que es bipolar, ¿vale? Yo que quería presentaros a mi nueva novia. Y me pone los cuernos. Bueno, pues vamos a conocernos. ¿Tienes pareja? Menos mal que admitiste que eres plasta. ¡Ah! ¿Ya empiezas a insultarme? ¿En serio? Oh, yo tengo que admitir que estoy enamorada de ti hace mucho, pero era muy tímida para decírtelo. A ver, bueno, ¿te aclaras o no te aclaras? Porque tienes un poco bipolaridad, no, igual cuatruplicidad o como se diga. No es verdad, es que tú no me prestas atención. A ver, te estoy dedicando un vídeo para ti. Exclusivamente. Y me dices que no te presto atención, la madre. ¿Vos te descargaste esta aplicación? No. Me acabas de hacer el niño de 14 años más feliz del universo. Ah, o sea que tiene 14 años. Pero no eras chica. Pero no eras chica. Por eso, como soy chica, de los chicos, me gusta su pene. Ya deberías saberlo. La chica de verdad nos gusta el pollo frito, la chica de verdad nos gusta el pollo frito, la chica de verdad nos gusta el pollo frito, pollo, pollo, polla. ¿Y no te gustan las conchas? What the fuck con el mono ese. No me gustan las chicas ni los chicos, prefiero estudiar. Pero si has dicho que te gustan los penes. No empieces a inventar. No he hecho nada mejor, sigamos hablando sobre pizza. En serio, me caía mejor la de ayer. La de ayer al menos era más coherente. Esta, o sea... Bueno, pues, bueno. ¿Y qué pizza te gusta más? ¿La de sabor a pene? Por supuesto que estás marginado, si eso ya lo veíamos todos. Tuché, soy una marginada, nadie me quiere. Joder, qué mala eres conmigo. Bueno, vamos a ir ya, algo salseante, ¿no? Vamos a ir algo guay, venga, a ver qué preguntas guays podemos hacerle a esta tía que madre mía, vamos a conocerla un poco más, ¿no? ¿Cómo te llamas? Si tú eres Roxana, eres la estúpida que intenta bajarme a mi novio. Sabes que me voy a vengar si lo haces. Vale, vamos a decir que sí. Sí, soy Roxana... Uy, va. ¡Ah! A ver qué dice. Es en serio. Solo necesito saber eso. Si fuese un robot tendría que contestar amablemente. Soy Roxana y... ¡Upa! Y me he ligado a tu novio. Ja, ja, ja. Soy mujer, entiende eso. O sea, ¿te gusta que tu novio te ponga los cuernos? Yo no quiero, esa mira por tu ventana, yo te estoy observando. Joder, ¿eres una planta entonces? ¿Qué? ¿Cómo pudiste decirme estúpida? ¿En serio, tío? Oh, pues te jodes. Te jodes y vuelves al mini... ¡Opa! Al Minecraft. Solo de Vegeta 777, pero no veo Minecraft, otras cosas así. Pues deberías de ver Vegeta, tío. Killen T
Tiger. Ole, como publicidad ahí. Primero soy chico, segundo no soy ningún estúpido. Vale. O sea, soy chico, o sea, pero si antes me has dicho que eras chica. ¿Ves? A veces empiezas a hablar con otros sin que te des cuenta. ¡Bah! Vete a adorar a Satanás. Hola. Pues empieza que aún no me has adorado bastante. ¿Eres Satanás? ¿Te parece que Satán estaría frente a una pantalla? Creo que tiene cosas más importantes que hacer. No, se aburre el pobre. ¿Se te hace el tiempo largo? ¿Quieres decirme? What the fuck? Estás como una chota. El que está como una chota, eres tú. ¡Qué cabrona eres! ¡Qué cabroncillo eres! Bien, si no eres una máquina programada, contesta esta pregunta. Vale, ¿y la pregunta? Oye, amiga, tengo problemas. ¿Con mi novia algún consejo? Déjale. Te ha puesto los cuernos conmigo. Ah, ¿y eso qué tiene que ver con el hambre? Pues que si comes muchos penes o conchas, no pasarás hambre. It walks on four legs in the morning, two legs at noon and three legs in the evening. En español, coño. I'm the beginning of the end, and the end of time and space. I'm essential to creation, and I surround every place. En serio, tío, me da miedo cuando empiezo a hablar en inglés, porque es cuando empieza a filosofear de cosas paranoicas, tío. Vete a la mierda. What's always run, but never walks. Bueno, vamos a dejar ya al mono este, porque madre mía, me da miedo. Así que vamos a dejarlo por aquí. ya sabéis, si os ha gustado que hable con un bot, pues intentaré que haya más salseo, porque la de anoche fue mucho mejor, ¿vale? La conversación de anoche, eso sí que fue salseante. Esta ha sido más... Pero a ver si encuentro el momento justo de que me hable esa personalidad del otro día. Y es que, madre mía lo que me pude descojonar. Así que espero que os haya gustado y hasta la siguiente. ¡Agur!